Bienvenidos a una emisión más de Síntesis de la Criminología. Estamos transmitiendo a través del canal 7 de Megacable. Mi nombre es Erika Calderillo y le doy a ustedes la más cordial bienvenida. Este es el programa ya número 19 de Síntesis de la Criminología. Y gracias a su preferencia, gracias a usted, a sus llamados telefónicos a través del 91-961-614-6688, pues es que ustedes han hecho de esta emisión, de este programa, pues todo un éxito. También gracias a sus correos electrónicos a través de infatv07@hotmail.com y también a través de Facebook, Universidad Infa Chiapas. Estamos también en vivo y transmitiendo también y muy atentos sobre todo a los comentarios que ustedes nos hacen llegar. El día de hoy, bueno, pues estamos sobre todo muy contentos porque hay eco, sobre todo en las invitaciones que les hacemos llegar a servidores públicos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y que probablemente muchos no lo conocen o quienes lo conocen exactamente no saben cuál es la función, pero hacen una labor maravillosa. De hecho, es para mí se me hace como base de nuestro sistema de justicia. Estamos hablando del Instituto de Formación Judicial. Y el día de hoy, en este programa especial, lo tenemos aquí en vivo al doctor Eric Sandoval de la Torriente. Él es director del Instituto de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Así que quédese con nosotros porque estaremos hablando de este importante tema. No se vaya, esto es Síntesis de la Criminología. Regresamos. La Universidad Infa y el Colegio Internacional Forense te invitan al Segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, 6, 7 y 8 de junio. Invitado especial, Estado de Baja California. La criminología, importancia en juicios orales. Centro de Convenciones, Poliforum, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Soriana, Chedraui, Extra y Oxxo forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable conectamos tu vida. Estudia tu maestría en la Universidad Infa. Maestrías en Criminalística, Derecho Laboral y Derecho Ambiental. Clases presenciales. Somos una institución afiliada al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica y al Colegio Internacional Forense. Acude con nosotros a Quinta Norte Poniente, 1115, esquina calle Décima Poniente. Línea directa 614-6688. Inscripciones abiertas. Gracias por continuar con nosotros en Síntesis de la Criminología. Le decía yo, el programa de hoy, Instituto de Formación Judicial. Y bueno, pues estaremos platicando aquí con el doctor Eric Sandoval de la Torriente, le decía, director del Instituto de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y gracias por estar en esta emisión de Síntesis de la Criminología para hablar precisamente de qué es el Instituto de Formación Judicial. Bueno, muchas gracias por la invitación. El Instituto de Formación Judicial es el área del Poder Judicial del Estado de Chiapas que se encarga de capacitar a los servidores públicos, así como también a todos aquellos que aspiran a ser servidores públicos. Pero nuestra labor va más allá, toda vez que también damos cursos de capacitación para los abogados litigantes y damos capacitación a otras dependencias e igual manera a las universidades que imparten derecho. Perfecto, excelente. ¿Cuándo surge esta necesidad, la necesidad de crear este instituto? Bueno, el instituto se crea en el año de 1993 y desde entonces ha venido evolucionando hasta lo que hoy conocemos como el Instituto de Formación Judicial.
¿sí? A lo largo de estos años, como ya les decía, ha sufrido modificaciones en su estructura, ha crecido a llegar a donde hemos estado ahorita, que ya más adelante les comentaré cómo está integrado, ¿no? Muy bien, pero para entenderlo de la mejor manera, yo le comentaba hace un rato, fuera del aire, que como una ciudadana común y corriente, muchas veces que el Poder Judicial a que pertenece, los confunden con la Procuraduría, en realidad, o sea, ¿cómo está estructurado, no? Bueno, en este sentido, lo que platicamos fuera del aire, era en que la gente sí tiende a confundir al Poder Judicial con la Procuraduría, cuando sí es cierto que estamos relacionados, estamos vinculados, pero somos o pertenecemos a un poder distinto. La Procuraduría pertenece al Poder Ejecutivo y nosotros, como nuestro nombre lo indica, somos el Poder Judicial. Muchas personas lo conocen como el Tribunal o algunos dicen es donde están los juzgados. Prácticamente, para efectos prácticos, sería lo mismo, ¿no? Sí, y la Procuraduría es, ¿no? Mucha gente la identifica, es donde están los ministerios públicos. Ajá. Para hacer así más gráfico, sí, la diferencia. ¿Y el Poder Judicial dónde están los jueces? Efectivamente, ¿verdad? Los magistrados. Los jueces y magistrados, exactamente, ¿no? Y la Procuraduría dónde están los ministerios públicos. Bueno, ahora, antes de irnos al corte, la labor que ahorita va a tener el Instituto de Formación Judicial tiene mucho que ver ahora con el nuevo sistema acusatorio. El nuevo ¿adversarial? Sistema, de juicios orales, lo que conocemos. Prácticamente, pues, ustedes son los que van a preparar a los jueces magistrados para este nuevo sistema, ¿no? De efectivamente. De hecho, también para muchos que no identifican muy bien al instituto, les hemos dicho que el instituto es propiamente la escuela del Poder Judicial. Con nosotros se recibe capacitación, nosotros formamos, y en tratándose del nuevo sistema de justicia adversarial, nosotros nos encargaremos de formar a aquellos que integrarán los juzgados de garantía y juicio oral. En Tuxtla ya está en este funcionamiento, el siguiente año iniciará en San Cristóbal, en Comitán y en Tapachula. Y el Poder Judicial, a través del Instituto de Formación, serán los encargados precisamente de capacitar a todo el personal o a toda la plantilla que integrará dichos juzgados. De hecho, pues hay muchas dudas en torno a este nuevo sistema, ¿no? Hay quienes no tienen la menor idea, hay quienes dicen, bueno, ¿y cómo vamos a actuar? ¿Ahora cómo va a ser? Dicen muchos quien el que más pinole le coma o cómo va ese dicho, es quien a lo mejor se llevará todos los juicios, etcétera. Bueno, sí existen muchas dudas. De hecho, también parte de nuestra actividad ha sido difundir en qué consisten los juicios orales, los beneficios que trae este nuevo sistema. Y uno de ellos es la celeridad con la que se pueden resolver los asuntos, ¿no? Ya no, desafortunadamente, por diversas cuestiones, algunos juicios podían dilatar, inclusive más de 10 años. Ahorita la idea es que puedan salir en menos tiempo, prácticamente se está calculando que en 6 meses pueda ya solucionarse un asunto, pero lo más importante de esto, de este nuevo sistema, es la justicia alternativa, ¿no? La justicia alternativa propiamente como un medio de solución de conflictos sin llegar a un litigio propiamente. Y hay quienes están reacios o definitivamente dicen, eso no sirve, no va a funcionar, es que eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Mismos abogados hasta conservadores, ¿no? Claro, esto es como todo cambio, la gente tiende a resistirse por naturaleza al cambio. Sin embargo, cuando empiezan a darse cuenta de los beneficios que este nuevo sistema tiene, pues serán ellos quienes se verán obligados, porque ahorita en Chiapas ya iniciamos con la parte penal. Sin embargo, ya viene también la parte mercantil, después vendrán civil, vendrá familiar y ya todas las materias serán con la oralidad. Entonces, quien no se actualice, pues propiamente quedará relegado. Exactamente. ¿No? Vamos a un corte, inmediatamente regresamos. Estamos en Síntesis de la Criminología. No se vaya. La Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense te invitan al Segundo Congreso Internacional
de Criminología y Criminalística. 6, 7 y 8 de junio. Invitado especial. Estado de Baja California. La criminología. Importancia en juicios orales. Centro de Convenciones. Poliforum. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Soriana, Chedraui, Extra y Oxxo forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable conectamos tu vida. Estudia tu maestría en la Universidad INFA. Maestrías en Criminalística, Derecho Laboral y Derecho Ambiental. Clases presenciales. Somos una institución afiliada al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica y al Colegio Internacional Forense. Acude con nosotros a Quinta Norte Poniente, 1115, esquina calle Décima Poniente. Línea directa 614-6688. Inscripciones abiertas. ¿Conoces el Instituto de Formación Judicial y las actividades que este realiza? Sí, así es. El Instituto de Formación Judicial es parte del Poder Judicial del Estado, que se encarga de realizar tareas de adiestramiento, capacitación de trabajadores, cursos y difusión cultural y difusiones acerca del Poder Judicial. Sí, conozco el instituto y tengo entendido y tengo conocimiento que las actividades que realiza son la capacitación constante del personal del tribunal. Sí, el Instituto de Formación Judicial es una de las instituciones que se carga de capacitar y formar a los empleados y directores del Poder Judicial. Una de las actividades es promover algunas maestrías y hacer convenios con instituciones para el personal que quiera dedicarse también al área de derecho. Y otra de las cosas que están haciendo actualmente son acercarse un poco más a los niños de los empleados, de trabajadores de acá del Poder Judicial, efectuando talleres, pláticas a los niños de 5 a 12 años, más o menos. No, la verdad no tengo conocimiento, no lo conozco. ¿Algo que le gustaría saber sobre ello? Pues a qué se dedica, no, más que nada, cuál es la actividad que realiza, ¿no? ¿Conoce el Instituto de Formación Judicial y qué actividades realiza? Tengo conocimiento que es un órgano, una institución que se dedica a preparar a los profesionistas que van a hacer carrera judicial dentro de la Procuraduría. ¿Y algunas actividades que realiza, conoce usted o desconoce de ello? Pues son consejos que se vienen integrando en los diferentes oficinas de gobierno. Pues ya lo vimos, ¿qué opina de este Vox Populi que hicimos precisamente entre los tribunales y ahí afuera del Poder Judicial? Pues interesante realmente, hemos visto que hay gente que sí conoce, unos que tienen más o menos la idea y gente que sinceramente dijo yo no conozco, yo no sé qué es el Instituto de Formación Judicial. Y precisamente para eso también nos hemos dado a la tarea de informar a la gente, no solamente a nuestros servidores públicos, sino también a la gente externa. Decía al inicio que nosotros también salimos, o sea, no solamente damos la capacitación
en el tribunal, ¿no? Ajá. Y no solamente en Tuxtla, sino también salimos al interior del estado, y ahí es donde nosotros tenemos acercamiento con las barras de abogados, donde, con los colegios, con asociaciones, con agrupaciones, inclusive con las universidades, donde les explicamos no solamente las actividades del instituto, que como decía, somos una escuela, sino también del Poder Judicial. Si nos decimos cuáles son las actividades que tiene el Poder Judicial. Entonces, el objetivo del Instituto de Formación Judicial, así propiamente, ¿cuál es? Es capacitar y formar a los servidores públicos del Poder Judicial, así como aquellos que aspiran a ser integrantes del Poder Judicial, y también hemos extendido para capacitar y formar a los abogados litigantes de cualquier parte del estado. Ahora, si no es abogado, yo no tengo nada que ver con este tema, ¿por qué es importante que la ciudadanía, a lo mejor una ama de casa, ¿verdad? Una comunicóloga como yo, ¿por qué es importante saber que existe el Instituto de Formación Judicial y qué me podría a lo mejor beneficiar en algún momento? Bueno, en lo que beneficia es porque, como decía, somos la escuela, entonces nosotros somos quienes nos encargamos de formar a los servidores públicos. Entonces, lo que beneficia es que otorga la garantía a la ciudadanía de que el servidor público que lo está atendiendo, que le está resolviendo su asunto, cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollar la actividad para la cual fue contratado. Entonces, por ejemplo, si yo llegara a tener algún problema que me llevara hasta un juzgado en el que algún juez pues dictara algo, ¿no? Ya fuera en mi contra o el de la otra parte, como dicen ustedes, tendría yo la seguridad de que se dictaminó bien, se hizo bien. Claro, aunque debemos recordar que en todo conflicto una parte va a quedar conforme y la otra va a quedar inconforme. Obviamente la parte que está inconforme va a decir que el juez o el magistrado no tuvo la razón. Esto es lógico, pero en ese sentido tiene expeditos sus derechos para poder impugnar y hacer valer lo que él considera que debe ser lo necesario. Entonces, en el Poder Judicial propiamente se ven los casos de casos civiles. Sí, vemos civiles, familiares, penales, está también el Tribunal Electoral y de Justicia Administrativa, lo que es del trabajo burocrático. Son las áreas que integran el Poder Judicial. Civil, estamos hablando de cuando son los divorcios. Ese sería tema familiar, tenemos que ver con las cuestiones de arrendamientos, lo de patria potestad, pensiones, efectivamente todo lo que tiene que ver ya con delitos, pero después de que ya estuvieron con el Ministerio Público y entonces ya llegan al tribunal. Ajá, mercantiles, estamos hablando de un, por ejemplo, algún... De algún pagaré, que es lo más típico, cuando la gente identifica mercantil, es pagaré, ¿no? Entonces ahí es donde entra la importancia de un criminólogo, ¿no? Estudios de criminología y criminalística, precisamente por el tema del área de grafoscopía. Sí, exactamente, estamos muy vinculados en ese sentido la actividad jurisdiccional, toda vez que se requiere la actividad de peritos, tanto en el sistema tradicional como en el sistema adversarial en materia penal, pero también en las otras materias pues, se requieren peritos especializados, en este caso de grafoscopía, por ejemplo, documentoscopía, dactiloscopía. Entonces sí, toda esta actividad de los peritos está muy vinculada con nosotros. Y es ahí precisamente donde entramos nosotros como capacitación. Vamos a un corte. Tenemos la especialidad precisamente aquí en la Universidad INFA, la especialidad en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, así también como las maestrías en criminalística, derecho laboral y derecho ambiental. Y sobre todo hay una muy importante especialidad en prevención social y tratamiento de adolescentes. Vamos a un corte, doctor, si usted me permite. No. Y seguimos hablando, estamos hablando del Instituto de Formación Judicial, hoy aquí en Síntesis de la Criminología. La Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense te invitan al Segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, 6, 7 y 8 de junio. Invitado especial, Estado de Baja California. La criminología, importancia en juicios orales.
Centro de Convenciones, Poliforum, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Soriana, Chedraui, Extra y Oxxo forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable conectamos tu vida. Estudia tu maestría en la Universidad INFA. Maestrías en Criminalística, Derecho Laboral y Derecho Ambiental. Clases presenciales. Somos una institución afiliada al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica y al Colegio Internacional Forense. Acude con nosotros a Quinta Norte Poniente, 1115, esquina calle Décima Poniente. Línea directa 614-6688. Inscripciones abiertas. Continuamos aquí en Síntesis de la Criminología. El tema de hoy, Instituto de Formación Judicial, con el doctor Eric Sandoval de la Torriente. Casi es, era mi tocayo, ¿no? Así es, prácticamente. Bien, seguimos hablando de este tema. Recuerden nuestros teléfonos 614-6688, si nos hablan fuera de Tuxtla Gutiérrez, LADA 961, y a través de nuestro correo Universidad, no, ese es el Facebook, Universidad Infa Chiapas. Y el correo electrónico es infatv07@hotmail.com. Bien, vamos a continuar platicando con este interesantísimo tema. De verdad que muchos efectivamente pues no tenemos la idea o no sabemos, y pues es base, ¿no?, de nuestro sistema de justicia, sobre todo por lo que se viene ahora en este segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística que la Universidad de INFA y el Colegio Internacional Forense pues están organizando para usted. Precisamente también se tocó el tema, y es el principal de este congreso, la criminología, importancia en juicios orales y, por supuesto, el Poder Judicial. Va a tener una participación importantísima también en este segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, porque hay un convenio, existe un convenio entre la Universidad de INFA y el Poder Judicial. ¿De qué trata este convenio? Bueno, este convenio trata principalmente de realizar actividades conjuntas que beneficien a la sociedad, ¿no? Dentro de eso también está el ofrecimiento de becas para los trabajadores, para los servidores públicos del Poder Judicial, así como para sus familiares directos. Muy bien. El hecho de este Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, el por qué invitar y tener dentro del programa a un juez como Segismundo Rotter, es porque es uno de los jueces, es, ¿sí?, ¿verdad? Es un juez de garantía y juicio oral. Ajá, que ha tenido una formación, pero sí, completísima. ¿En qué? De hecho, qué prácticamente, bueno, surge la invitación aquí, la inquietud por parte de ustedes, en este caso por parte del este rector, quien hizo la invitación directa a nuestro presidente para que lo pueda acompañar en una actividad dentro de su segundo congreso. Pero así como él, efectivamente tenemos a varios jueces, a varias juezas, a magistrados. Todo nuestro personal cuenta con un bagaje de capacitación adecuado para poder desarrollar sus actividades. El juez Rotter, insisto, así como otros más, cuentan con una certificación por parte de la CETEC, que es quien se ha encargado de implementar el nuevo sistema penal en nuestro país. Entonces, y él ahorita actualmente se desempeña como juez de garantía y juicio oral, aunque anteriormente había sido también juez donde se llevan a cabo cuestiones orales. Y es, ¿sí?, chiapaneco. Es chiapaneco, orgullosamente chiapaneco. Bien, hablando, continuando con el tema del Instituto de Formación Judicial, ¿qué áreas, doctor, constituyen el Instituto de Formación Judicial? Bueno, el Instituto de Formación Judicial tiene cuatro áreas básicas, que es la de bibliotecas. Tenemos 6 bibliotecas al interior del estado, que es en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas, en Palenque, en Pichucalco, en Comitán y en Tapachula. ¿Sí? Nuestras bibliotecas prestan el servicio de internet, prestan el servicio de discos compactos, tienen DVDs y obviamente se presta el servicio de fotocopiado y préstamo de libros a domicilio.
Además, también tenemos nosotros el área de legislación. El área de legislación es el área que se encarga de mantener actualizada en nuestra página web toda la legislación, tanto la estatal, la nacional como la internacional, que si ustedes gustan visitarla, que nuestra página del Poder Judicial es www.poderjudicialchiapas.gob.mx. Hay un apartado que dice legislación y ahí podrán encontrar la totalidad de tratados internacionales que México ha suscrito y en donde forma parte, así como también la, como ya les decía, toda la legislación, la más importante, todavía se está alimentando para poder tener toda la legislación nacional y obviamente tenemos también la legislación estatal, la más importante. Tenemos también el área de investigación y el área de investigación pues es la que se encarga, como su nombre lo indica, de realizar las investigaciones y todos esos trabajos que ayuden a contribuir y a mejorar con el desarrollo de las actividades jurisdiccionales. Y una última área, que es el área de capacitación, es, por así decirlo, el área toral, en donde se encarga de organizar los cursos, los talleres, las conferencias y para que la gente lleve a cabo la capacitación. Y en cuanto se llevan a cabo también los concursos de oposición para ocupar las plazas, pues es el área que tiene más trabajo. En pues está sentido. Muy completo, ¿no? El instituto. ¿Aproximadamente cuántas personas trabajan para el instituto? 24 personas. ¿Y hacen todo eso? Efectivamente. Excelente, qué bien. ¿Cuáles son los programas, doctor, que ofrece el Instituto de Formación? Bueno, nuestra oferta académica es variada. Ofrecemos desde conferencias, talleres, cursos de especialización, de formación, diplomados. Tenemos maestría, una maestría que se lleva a cabo de manera conjunta con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es en impartición de justicia. Y también con otras universidades tenemos convenios para que ellos lleven a cabo maestrías para nuestro personal. Todos son... Cabe destacar que los cursos, o sea, todas las actividades que desarrollamos son sin costo. Y no todas son exclusivas para el personal del Poder Judicial, sino como yo les decía, sino también para los abogados litigantes. También damos a veces algunas actividades que tienen que ver para psicólogos, ¿no? Sobre todo en los temas de justicia alternativa. Claro. Hay gente que no es abogada y que está interesada en tomar los cursos de justicia alternativa. Muy bien. Los teléfonos que tienen ustedes ahí para quienes ahorita lo están viendo y que estén interesados. Claro, el teléfono del Instituto de Formación Judicial es el 61-787-58. Perfecto, ahí lo vamos a aparecer en el cintillo para que usted lo anote y vamos nuevamente a un corte porque vamos a seguir platicando del Instituto de Formación Judicial aquí en Síntesis de la Criminología. La Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense te invitan al Segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, 6, 7 y 8 de junio. Invitado especial, Estado de Baja California. La criminología, importancia en juicios orales. Centro de Convenciones, Poliforum, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Soriana, Chedraui, Extra y Oxxo forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable conectamos tu vida. Estudia tu maestría en la Universidad INFA. Maestrías en Criminalística, Derecho Laboral y Derecho Ambiental. Clases presenciales. Somos una institución afiliada al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica y al Colegio Internacional Forense. Acude con nosotros a Quinta Norte Poniente, 1115, esquina calle Décima Poniente. Línea directa 614-6688. Inscripciones abiertas. Bien, continuamos aquí en Síntesis de la Criminología. No olvide el Segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística
Lo tenemos ya. Los días 6, 7 y 8 de junio en el Centro de Convenciones Poliforum se llevará a cabo este magno evento, el segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística. En el primero, el año pasado, que resultó ser todo un éxito, pues nuevamente queremos repetir y sobre todo recibir a todos los que van a acompañarnos, tanto ponentes que vienen del extranjero como Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, quienes son algunos de los ponentes que estarán en este segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, y también la página www.infa.edu.mx para que usted se pueda inscribir en línea, regístrese en línea, pone sus datos y le darán un número de folio para que usted esté ya dentro de este segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística. Los costos vienen ahí también en la página. Puede checar también los conferencistas que van a estar participando. Hay un breve currículum de cada uno de ellos y sobre todo el programa. Son los 3 días que estaremos en el Centro de Convenciones en este segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística de la Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense. Bueno, seguimos platicando en el Instituto de Formación Judicial. Por ahí están haciendo una labor maravillosa en ese instituto, doctor, y los resultados que ha generado ese instituto y la labor que están haciendo ahora. Bueno, dentro de los resultados que hemos obtenido ahorita, pues ha sido la especialización de nuestros servidores públicos, ¿no? Se hace una labor de investigación, una detección de necesidades, y con base en eso es que hemos logrado desarrollar nuestros planes de estudio a efecto que atendamos precisamente a los requerimientos de capacitación propiamente y de formación de nuestros servidores públicos, pero también de la sociedad en general, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, nuestros resultados se han arrojado porque la gente se ha sentido identificada con los cursos que nosotros damos, porque ellos sienten que son los que ellos necesitan, ¿no? Entonces, de esa manera es como hemos podido avanzar. Ajá. Sí, platicábamos hace rato sobre un tema que tiene que ver con un programa que el día 15 de abril apenas se inició y que tiene que ver con una aula que es lúdica, un aula lúdica, en donde todos los días de 2 a 4 de la tarde se llevan a cabo talleres destinados para los hijos de los trabajadores en edad primaria. Entonces es un espacio en donde los niños no solamente se divierten, sino que también aprenden. Pero esta aula es un aula que es muy versátil, toda vez que cumple con los requisitos que ha establecido el protocolo para la atención de los niños, niñas y adolescentes que están inmersos en un proceso litigioso y que fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de garantizar un espacio adecuado para la atención de los menores o de los adolescentes. Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay clases, sobre todo en este mes de mayo, ¿no? No hay clases en las escuelas. Y no sabe uno que sigue trabajando como mamá dónde dejar a tus hijos. De hecho, ahorita hemos habilitado en estos últimos días, nos ha pasado efectivamente eso. Entonces, las madres pueden llevar a sus hijos y nosotros tenemos algunas actividades en las cuales podemos entretener a los niños mientras llegan los talleres, que insisto, son desde 2 a 4, entonces de la hora que lo lleven hasta las 2 de la tarde. Tenemos algunas películas, tenemos películas que son educativas, con mensajes de conciencia ecológica. Además, también tenemos juegos de mesa que también son acordes a la edad. Tenemos plastilina, tenemos para que puedan colorear. Entonces, hay un abanico de posibilidades para que los niños puedan estar con nosotros hasta que inician los talleres y se terminan a la hora en que los padres o las madres salen de laborar. Qué interesante, ¿no? Y así ya no hay el pretexto de que es que no tuve con quién dejar a mi hijo, entonces no fui a trabajar. Esa es una parte efectivamente que nos ha... Es productividad. Que efectivamente, ¿no? Finalmente. Esto se traduce en productividad, en atención a que no se tienen que preocupar por sus hijos en ese sentido, porque saben que no solamente están cuidados, sino que además están aprendiendo. Exactamente, ya no lo dejan que con la vecina, ¿verdad? O ahí buscando a ver con quién. Y eso es prevención social. Así es. No, parte de la criminología también. De hecho, hay en este proyecto hay varias instancias que nos están ayudando. Por citar algunas, ha estado el SOMAT, los bomberos, policías, Coneculta,
Entonces, porque es todos los días hasta que culmine el año. Entonces, y esto esperamos que lo podamos seguir haciendo el siguiente año y que además lo estamos pensando replicar en Tapachula, en San Cristóbal, en Pichucalco y Excelente. En Palenque, que es en donde tenemos ahorita los espacios ya visibles, nada más que vamos poco a poco, claro. Pero sí la idea es ya establecer más aulas lúdicas en las otras sedes del Poder Judicial. ¿Existe un instituto de formación judicial en cada estado? Prácticamente en todos, con distintos nombres. Bueno, lo ideal es que lo tengan, me fallaría ahorita el dato si te digo, pero estoy prácticamente seguro que todos lo tienen, con variantes, ¿no? Y obviamente también con las áreas que lo integren, sí existen. Entonces, es una labor extraordinaria la que están haciendo, pero sobre todo también hay que ponerle como, porque se habla de judicial y es como muy frío, pero eso es como hay que ponerle mucho corazón. ¿No? Sí, definitivamente. A lo que están trabajando, a lo que están haciendo. Definitivamente. De hecho, se está trabajando ahorita no solamente en temas, por así que son tan fríos, no únicamente de Exacto. cuestiones de este derecho, sino estamos abocando también a cuestiones de manejo de estrés, trabajo en equipo, calidad en el servicio. Exacto. Sí, prevención. Es parte de, ¿no? Sí, próximamente tendremos pláticas sobre padres de éxito, prevención del delito, prevención de bullying, ¿no? Ajá. O sea, sí estamos ahorita diversificando no solamente en la parte profesional, sino también en la parte personal, ¿sí? Y es que tiene mucho que ver, por ejemplo, esta nueva ley de atención a víctimas, de que llegan pues con el problema, ya lo hablamos aquí en Síntesis de la Criminología, un programa que tuvimos precisamente en esta materia, y vienen con el problema y vienen pues con capa caída, como se dice comúnmente, y aparte todavía que lleguen y que pues te traten mal, ¿no? Sí, de hecho, para evitar lo que se denomina como la revictimización, de manera conjunta con el Consejo Estatal de los Derechos Humanos, Ajá. hemos desarrollado un ciclo de capacitación precisamente sobre la aplicación de la nueva ley de trata. Entonces, a partir de los últimos días de junio iniciamos la capacitación. Van a ser 8 sedes al interior del estado en donde estaremos hablando precisamente con nuestros servidores públicos sobre la aplicación de la nueva ley de trata. Pues a mí me parece extraordinario y aplaudo mucho sobre todo el trabajo que está haciendo el Instituto de Formación Judicial. Vamos nuevamente a un corte, inmediatamente regresamos. Estamos aquí en Síntesis de la Criminología. Regresamos. La Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense te invitan al Segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, 6, 7 y 8 de junio. Invitado especial, Estado de Baja California. La criminología, importancia en juicios orales. Centro de Convenciones, Poliforum, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Soriana, Chedraui, Extra y Oxxo forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable conectamos tu vida. Estudia tu maestría en la Universidad INFA. Maestrías en Criminalística, Derecho Laboral y Derecho Ambiental. Clases presenciales. Somos una institución afiliada al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica y al Colegio Internacional Forense. Acude con nosotros a Quinta Norte Poniente, 1115, esquina calle Décima Poniente. Línea directa 614-6688. Inscripciones abiertas. Estamos platicando con el director del Instituto de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, el doctor Eric Sandoval de la Torriente, precisamente platicándonos de cuál es el objetivo, la formación.
de qué se trata este Instituto de Formación Judicial. Platicábamos, doctor, desde un inicio nos dijo que podía ser también para pues abogados que quisieran pues ingresar a este Instituto de Formación Judicial. ¿Cuáles son los requisitos o cómo pueden acercarse? Bueno, en el caso de la gente que desee formar parte del Poder Judicial, se sacan convocatorias dependiendo las plazas que se vayan a concursar. Esas convocatorias son públicas, se colocan en espacios visibles del instituto, en nuestra página oficial, así como en nuestra página de Facebook oficial, y quien cumpla los requisitos puede acceder a un lugar para poder concursar y, en su defecto, obtener la plaza que se está concursando. Ah, pues ¿sí? Entonces es muy sencillo, ¿no? En ese sentido, para participar, claro. Claro. ¿No? O sea, cualquiera puede participar cuando se trata de plazas. En tratándose de cómo acceder a la parte de capacitación, bueno, en este sentido también la gente, cualquiera puede acercarse con nosotros, consultar nuestro calendario e inscribirse al curso, al taller, a la conferencia que esté próxima a realizarse. No solamente la realizamos aquí en Tuxtla, insisto, la realizamos también al interior del estado y pues también tenemos una especie de cursos a modo. Es decir, nos hemos acercado con las universidades, con las barras de abogados, con los colegios, y ellos nos dicen, ¿sabes qué? Nosotros estamos interesados en un curso sobre tal materia, y entonces nosotros ya lo organizamos. Si contamos con los docentes, les decimos que están a su disposición, y con eso es como nosotros armamos el curso, el taller o las conferencias. En este caso, aquí con la Universidad INFA, ¿cómo es el convenio? ¿Se van a otorgar becas? Sí, de hecho sí. En una plática reciente que tuvimos con el rector, hizo un ofrecimiento al Poder Judicial y nos otorgaron unas becas al 100%, las cuales en breve las estaremos ofertando con el personal del Poder Judicial para que quienes estén interesados, pero además cumplan con los requisitos que se van a establecer, claro, puedan tomar las becas, ¿no? Y se insiste, son becas al 100% derivadas de este convenio y de la colaboración que hemos logrado tener con ustedes. Y además tenemos pues también algo en común, la Universidad INFA, así como el Instituto de Formación Judicial, pues consta de los maestros del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ¿verdad? De la máxima casa de estudios también de la UNAM, efectivamente. Ajá. De hecho, también ese es el otro tema. Estamos ahí viendo una calendarización para que cuando vengan los maestros puedan también compartir con nosotros en nuestros espacios los conocimientos y puedan dar alguna conferencia para los servidores públicos del Poder Judicial. O, por ejemplo, en este caso, ahora que vamos a tener pues precisamente los ponentes del extranjero, de alguna manera también compartirlo con el Instituto de Formación Judicial, ¿no? Efectivamente, es lo que nos han ofertado. O sea, el chiste es como ponérselos al alcance de todos, que no lo vean inalcanzable, que de alguna manera pues aprovechemos. Es muy difícil a veces traer a estas personalidades del extranjero, sobre todo, que a veces hasta te cobran por segundo, ¿no? Desde que salen de su casa hasta que vuelven a regresar a ella. Pero si los tenemos, pues hay que sacarles el mayor provecho posible, ¿no? Efectivamente, entonces por eso les agradecemos el apoyo que estamos recibiendo y en eso hemos estado ahorita trabajando precisamente para lograr ajustar las agendas y de esa manera poder aprovecharlos al máximo. Y otra cosa que tiene también el Instituto de Formación Judicial, ya tienen también su programa de YouTube, así lo que sí, está de hecho, sí, ¿no? Obviamente en esta labor de difusión, bueno, existe el área propia de difusión, son los encargados de utilizar la tecnología. Entonces tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos un canal en YouTube, nuestra propia página web, y entonces ahí es donde pueden encontrar noticias de interés, las actividades que se están realizando, el calendario, y próximamente podrán inscribirse ya a los cursos en línea. Precisamente se está desarrollando ya un sistema para que puedan inscribirse en línea. Perfecto, pues están muy dinámicos, me gusta el hecho de que sobre todo están trabajando y se están dando a conocer, también tienen un estudio, ¿no? Efectivamente, tenemos un set de
de televisión en donde se realizan programas, donde se realizan entrevistas, se llama Expresión Judicial. Los invitamos para que entren a la página de este YouTube y ahí lo puedan buscar como Expresión Judicial. Ahí aparece, son programas que se están haciendo y entonces en esos programas se realiza la difusión de las actividades que lleva a cabo el Poder Judicial. O sea, los temas que toman o es cada una de las actividades que llevan a cabo. Sí, o sea, son actividades de nuestro magistrado presidente, son los cursos que llevamos, firmas de este convenio, cursos de capacitación, entrevistas que realizamos a los ponentes que llegan. Sí, es una actividad variada. Muy bien. Pues yo le agradezco mucho, doctor Eric Sandoval de la Torriente, por estar el día de hoy aquí en Síntesis de la Criminología. Y sobre todo para quienes nos están viendo en este momento, nos acompañan a través de Canal 7 de Mega Cable, pues si tienen alguna otra duda, pues háblenos, ¿no? Estamos aquí, por supuesto, tratando de resolver y sobre todo ayudar, que esa es finalmente la labor y el objetivo, ¿no? Claro que sí. De formar. Así es, ¿no? Gente especializada. Ahora lo que más necesitamos es esa especialización en este nuevo sistema de justicia. Efectivamente, ¿no? Y en eso es en lo que nosotros hemos estado trabajando. De hecho, por eso celebramos y recibimos con beneplácito la oferta de las becas que nos están dando al 100%, porque esto, al final de cuentas, contribuye para la especialización de los servidores públicos. Y está abierta también, por supuesto, la licenciatura en Criminología y Criminalística aquí en la Universidad INFA. Recuerden, no necesariamente tienen que estudiar Derecho, como algunos creen que para estudiar Criminología y Criminalística tienen que cursar la carrera de Derecho. No, si usted sale de preparatoria, inmediatamente puede cursar la licenciatura de Criminología y Criminalística aquí en la Universidad INFA, en un plan cuatrimestral, en un sistema escolarizado, con 50% de práctica y 50% de teoría, también, por supuesto, con maestros, catedráticos, especialistas en la materia. Pues muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y al a todo su equipo, a la licenciada Patti, que también es muy activa y que le gusta mucho, pues, este trabajo, como lo decíamos, más de corazón, ¿no? Yo la veo a ella así y a todos los que trabajan en el Instituto de Formación Judicial. Enhorabuena. Y muchísimas gracias, los esperamos. Recuerde, en el segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, 6, 7 y 8 de junio de este año, en el Centro de Convenciones Poliforum se llevará a cabo este evento. Inscríbase a través de la página www.infa.edu. Ahí puede registrarse en línea y será muy sencillo. Los esperamos entonces, 6, 7 y 8 de junio, Centro de Convenciones Poliforum. Centro de Convenciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias de verdad por su preferencia. Yo me despido. Mi nombre es Erika Calderillo. Buenas noches.